Ya me desaparecí un mes, lo siento. Como les he dicho, ahorita estoy muy desactiva. ¿Cómo se dice? Inactiva. O desactiva también podría ser. No estoy segura, pero ajá, me entienden. He estado pasando por una etapa de tengo examen por aquí, tengo examen por allá, trabajo sobre entregar, que esto y el otro, que cosas finales, estoy preparándome para entrar a la preparatoria, tengo que estudiar para el examen, tengo que llenar la guía, tengo que sacar ficha el jueves de esta semana. Y ay, no tengo idea cuándo tengo que hacer el examen, pero se los juro que me estoy volviendo loca. Me he estresado mucho, ya lloro solita. Me estreso demasiado, no es fácil ahorita ser yo. Ojalá lo fuera, pero no. Digamos que, de hecho, esta semana, por eso me puse activa solamente hoy, exclusivamente porque no tengo tanta tarea que otros días. Y otros días sí tengo. El problema es que esta semana la tengo llena de exámenes, entonces debería estar estudiando, pero pues no me gusta estudiar tanto. Aunque pues como siempre, chicle y pega, ¿no? Pues a ver qué. Pero como les dije, ahora sí que por esta semana creo que este será el primer y único video que van a ver en bastante tiempo. Porque también me voy a seguir inactiva. Solamente este video es para pues que ustedes sepan que estoy bien, que todo bien. Sencillamente estoy estresada, pero todo bien. Y esto es para ti. No me acuerdo ni siquiera que era el último que vi, ya que estoy Henry. Ay, Dios. Bueno. Michael había ido a recoger un enorme paquete que ha colocado delante de mi mejor amiga. ¿Qué? Laila me ha pedido que guardara este regalo para ti. Era demasiado voluminoso para pasearse con él por la ciudad. Es de nuestra parte, Jasmine. Esperemos que te guste. Jasmine abre el paquete y descubre un enorme maletín metálico. Oh, pero si es la marca de mi esmalte de uñas favorita. En efecto, el maletín contiene una gran cantidad de esmaltes de uñas, así como un montón de accesorios como pinzas, adornos y muchos más. Es bastante completo. Madre mía, qué chulo. Gracias, chicas. Hermoso. ¿Qué iba a leer? Hemos permanecido en el café toda la tarde, comiendo tarta, bebiendo y riendo los cinco. Ay, qué lindas, qué lindas. Ya quisiera yo tener un grupo como el de ellos. Ha sido un cumpleaños fantástico. Ay, Henry. Sí, ha sido un día genial para ella. Después de nuestra tarde de chicas, hemos regresado al apartamento donde Clement y Henry nos esperaban para una cena de parejitas en nuestra casa. Los chicos habían estado cocinando durante horas para sorprender a Jasmine cuando volvieron. Habían colocado los platos pequeños sobre los grandes y todo, o casi, estaba perfecto. Habían inflado los globos y lo habían esparcido por el suelo. Y los habían esparcido por el suelo. Clement le ha regalado a Jasmine otro fin de semana en un hotel de lujos. No quiero saber qué van a hacer. O sea, sí sé, pero bueno, sí, sí quiero. La neta, sí, soy muy chismosa. En cuanto a Henry, además de cantarle una canción, le ha regalado un magnífico libro ilustrado sobre la moda y la confección a lo largo del tiempo. Suspiro. ¿Qué estudió Jasmine? No me acuerdo. Era estilismo, ¿no? Me sorprende que no haya estudiado diseños de modas. O si estudió eso. No estoy muy segura, pero yo diría que le pega más a ella. O sea, estilista sí le pega, pero no tanto. Siento que le pegaría más diseño de modas. A lo mejor ya lo estudié yo, ando hablando de más, ¿verdad? Pero. Y pensar que ni siquiera tuve la oportunidad de hacerte un regalo por tu cumpleaños. Aquel día me hiciste el mejor regalo del mundo. ¿Qué le he dicho? Ah, la canción. Yo no fue nada. Siempre recordaré ese día que pasamos en mi casa. Intenté explicarte cómo sería salir conmigo.
Sin llegar a revelarte mi secreto. No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Habían intentado excusar mi actitud fría en los últimos días. Ok. Me dio un flash, como que por ahí quiero asomar la escena, pero no me acuerdo muy bien. Y tú me lo perdonaste todo tan fácilmente. Te dijeron fácil, ¿eh? Yo no sé, Laila. Ten un pequeño de respeto, Henry. Pude librarme de uno de los pesos que me lastraba en aquel momento y por fin pude tenerte en mis brazos tal como tanto deseaba. Para avalar sus palabras y recuerdos, me estreché contra él. Yo también le abracé y le acaricié la espalda y el pelo, con la cabeza apoyada en su pecho. Qué bonitos son estos. Uy. Ah, me está yendo muy mal el secreto de Henry. O sea, vean, ni siquiera sale la gente, pero bueno, ay, apareció. Debería haberte confesado todo en ese momento. Nos habríamos ahorrado muchos tormentos. Puede ser, pero lo hecho, hecho está. Deja de remover el pasado. Ay, Henry, quiere rascar la costra, ¿sabes? De que ahí estar quitando. Lo sé. Me alejo de él para agarrarle la cara con las manos y sumergir mi mirada en la suya. Qué bonitas. Me dedico a una tímida sonrisa que beso con delicadeza. Celebraremos nuestros cumpleaños como nos merecemos, te lo prometo. Ay, sí es cierto, cumplen el mismo día, son de enero, no me acuerdo qué día. Aquí en México, por lo menos, no sé si en otra parte del mundo, es una pésima idea cumplir años por enero, porque normalmente, aquí entre nos, ¿no? Normalmente es cuando ya no hay tanto dinero, porque pues pasó Navidad y Año Nuevo y es un gasto. Y luego te toca reencalentado si eres de los primeros de enero. O sea, pues está raro, ¿no? Yo afortunadamente, yo soy de marzo, entonces pues la libré, ¿no? La libré por poquito. No, no me puedo quejar. Pero no me hubiera gustado ni nacer, ni un poquito, no, ni por diciembre. En diciembre no me gustaría haber nacido. Un saludo a todos los que salieron por diciembre y a los por enero también. Ni por enero, son unas fechas las cuales no me gustan, pero pues quién sabe. Según yo, ellos son de enero, no estoy segura, ya ando hablando de más, ¿no? Pero bueno, ya me ando proyectando. Espero que así sea. No me permite ningún error. Claro que no. Me enderezo y coloco los puños sobre las caderas. Seré inflexible. Quiero una montaña de regalos. La carita. Risa malvada. Hola. Bueno. Bueno, cada quien. Bien, bien materialista la Laila salió. Creo que es muy exigente, señorita Laila. Yo, en absoluto. Tienes una idea equivocada de mí. La sonrisa que trato de ocultar sin mucha convincencia me hace parecer culpable. Busca a quien. Ya veo, ya veo. Ya imagino a Laila reclamando que mi regalo. no sé, yo uno casi no le da regalos. ¡Ay, qué bonita! ¡Qué bonita escena! Una sonrisa burlona en los labios. Le miro, divertido por la situación. A continuación lanza su mano para acariciar mi mejilla y me besa delicadamente. De verdad estoy ansiosa por celebrar todos estos acontecimientos a tu lado. Sobre todo tu cumpleaños. Que resulta ser el tuyo también. Qué bonito.
Con razón se estaba tardando. Sí. Pensé que no iba a ganar nada. A lo mejor ya me brinqué una escena especial, creo. O es al final del capítulo. No estoy segura, pero sé que hay una. Qué bonita coincidencia. Sí. Estiro el cuello para besarlo con ternura y tiro de él hacia adelante en dirección a mi cama. Henry se deja caer sobre mí. Estoy inmovilizada bajo el peso de su cuerpo mientras él me devuelve el beso. A ver, quiero ver la imagen de cerca. No, espera que la vea yo también porque la quiero ver. Me gustó mucho. Creo que sí, miren, ahí hay una imagen que no tengo. Y no, si no es la última, ya me la brinqué. Y si me la brinqué, no voy a volver a repetir el capítulo. I'm sorry for you. Pero yo no pienso pagar por escenas especiales. Ya suficientes gastos tengo ahorita con la escuela como para que me quieran que yo pague eso. No pasará, amistades, no pasará. A ver. Pues mira, no me acuerdo. No me acuerdo si a lo mejor está de que mal posicionada. Voy a buscar qué escena es y yo les digo si me la brinqué o no. No estoy muy segura de ello. Creo que sí me la brinqué y luego muy probable. Creo. A ver, deja ver las imágenes. Si no estoy mal, es una imagen que es de esta tipa. ¿Cómo se llama esta chica? Ay, esta chica, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. No. Tiffany. Creo que es de Tiffany. No estoy muy segura. O eso es otro capítulo. Pero hay una que tiene a Tiffany. Bueno, dos. Dos que tienen a Tiffany. Pero ya veremos si no estoy mal. Esta noche trabajo con Antoine. Charlotte está de baja por maternidad y Antoine no encuentra una persona que la sustituya. El single de Jay Sean, la gira por Estados Unidos que comienza en unas semanas y el escándalo de los besos, al padre de Henry le está costando contratar a alguien. La última persona que encontró no parecía estar a la altura. Tuve que decírselo cuando me pidió mi opinión sobre la nueva empleada. Uy. Tengo que admitir que cada vez me gusta más trabajar con Anton y me aporta unos beneficios extra. No puedo quejarme. Vaya, pero ¿quién tenemos aquí? Ay, ya tenía el chingo sin verte a ti. Me sobresalto. No la había visto llegar. Incluso diría que me había olvidado de él por completo. Exactamente, yo también. No, hasta Jessica la peleé más que a este cabrón. Ay, no. Desde que tuvo que repetir curso. Ah, ok, ya entendí. Ya no está en mi misma clase y rara es la vez que me cruzo con Enzo en el instituto. Es definitiva. En definitiva, no lo veo casi nunca. Entonces, muñeca, ¿me echas de menos? Ay, qué horrible. Muñeca se llama mi perro. Si les había dicho, tengo una perrita. Bueno, tengo tres perritos. Son chihuahuas, son chiquitas. Son todas hembras. La más grande se llama muñeca, pero ya está viejita. De hecho, es mayor que yo por meses. Ay, no. Enzo. Suspiro. Pues qué hueva ya, muévete. No sé por qué le investigas tanto. ¿Qué le respondo? Nada. Vete, lárgate. Vamos, admítelo. ¿Sabes que puedes decirme que tu friki no te da la talla? Ay, qué asquito con estos fifas. Suspiro una vez más. Mira, Laila, hay algo que se llama ¿me puedo ir de ahí y no estar hablando con este puñetón? Un momento, no me digas que le has dado larga a ese idiota. Ok, mínimo ya se acabó. Miren, yo no estoy segura si ya me brinqué una escena. Si me la brinqué, yo no la voy a pagar, desde ahorita les digo. Lo lamento, pero yo no voy a pagar 89 pesos por una imagen. Ay, sí, lo siento. No entendí por qué no la tengo, o si es que todavía no ha salido. Es que no sé si ya me la brinqué. O creo que es su última, no estoy muy segura. Voy a buscarla, les comento y ya luego les digo si me la brinqué o no. Pero bueno, esta es la imagen. Aquí está la imagen.
Que está muy bonita, está muy bonita. A mí me gusta, se ve muy alegre Laila, así. Se ve algo plano Henry, pero pues bueno. Por cierto, ya vieron que Nineland dijo que ya no iba a trabajar con Mimut. Ay, afortunada ella, salvadita. Pero pues bueno, ya la arruinaron el secreto de Henry, ya que, ¿qué más podía pedir ella? Pero bueno, ya vamos viendo. Les quiero, entonces me voy a desactivar como por otro mes, posiblemente. Y denme muy buenas vibras, espero me vaya muy bien el examen y quedar en la preparatoria que yo estoy eligiendo. O en el instituto que estoy eligiendo, quedar, porque si no quedo, se los juro que me voy a morir. No, no de esa forma, pero sí me explico. Ay, me siento muy mal últimamente. Ya les había contado eso de que pues la preparatoria. Bueno, es que miren, aquí entre nos, yo nunca he sido mal estudiante, siempre me ha ido bien. Yo soy de 10, 9. No, de ahí no bajo. Ya mínimo, mínimo un 8. Pero normalmente la suelo librar mucho. El problema es que pues en la preparatoria, por lo de la pandemia, no he podido emprender bien. Y en otras ciudades yo he visto que han bajado el rendimiento académico porque son conscientes de ello. O en otros países, vaya, perdón por eso. Pero aquí en mi ciudad, de plano no lo bajaron y de hecho hasta lo aumentaron, cosa de cual no fue muy buena, que digamos, porque pues nos está afectando a la mayoría. Bueno, les quiero a todos, deséenme suerte y les deseo suerte a ustedes. Bye.